12 PM Noticias. 12 PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando en este jueves? Qué fabuloso estuvo el programa de Creer y Crear Éxito. Me encanta, la verdad. Estuvo, me encantó porque, mire, esto habló de la mamá, ¿no? Habló de crear recuerdos con toda la familia, pero habló de la madre, Mirna Pineda. Acuérdese que este programa. Pues Mirna vive en Phoenix, pero ahora su esposo tiene un trabajo de manera temporal en California, y desde California está haciendo el programa. Qué internacionales andamos, ¿verdad? De Hermosillo, de Cananea, de Tucson, de California, de Arizona. Bueno, a ver qué más nos encontramos de talento que pueda ayudar a la ciudadanía a vivir mejor, a pensar mejor. Me encantó el mensaje final de Mirna porque dice que yo puedo decidir estar bien o estar mal. Es decir, si hoy tengo una casa, tengo una cama para dormir, si hoy tengo alimentos en mi mesa. ¿Cuántas veces no nos preocupamos por, ay, mañana no tengo para pagar la renta, ay, mañana, porque pasemos a la llorona, ¿verdad? Ay, mañana no tengo para comprar comida. Y el pensar en el ayer o el pensar en el mañana, pues nos angustia. La cuestión es vivir el aquí y el ahora, que yo sé que está muy difícil y se tiene que trabajar mucho en uno mismo para poder llegar a ese punto, pero bueno, sí se puede, sí se puede. Bueno, antes de irnos con la información, los invitamos para que nos siga a través de y se informe también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Oro Radio y también en Facebook como elmineral.com.mx. En Instagram y en Twitter como elmineral.com.mx. Y los invitamos para que en YouTube nos siga, estamos como el Mineral TV Cananea. Y también para que ahí mismo en YouTube le dé a la campanita, presione la campanita y con eso les van a estar llegando todo lo que estamos subiendo de material, ahí le llegan. Y si quiere mandarnos un mensaje, nuestro número de WhatsApp es el 645-34-05501 y el número de cabina ya se lo sabe usted, es el 645-10-1-28-33. Así de fácil, ya está en contacto con nosotros, eso es para que esté bien informado 24/7/365. También los invitamos para que baje desde su Play Store la app de Oro Radio y nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Digo, nos puede escuchar también a través del portal de noticias del mineral.com.mx, pero a través de la app, así ya entra directo. La app está en el Play Store, lo puede encontrar como Oro Radio de Yasmín Islas. Así lo baja y ya trae la app ahí directa para que escuche Oro Radio 107.3. Vámonos con información, miren. Ay, esta noticia, tremenda, tremenda esta noticia, donde se activa la alerta Amber por la desaparición de la pequeña Aide Gisela. Con la desaparición de esta pequeñita el pasado 10 de agosto, allá en Hermosillo, se activó la alerta Amber. Dice la nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado activó la alerta Amber para localizar a la niña Aide Gisela Díaz Flores, de 2 años de edad, desaparecida ayer miércoles 10 de agosto allá en Hermosillo. La menor fue sustraída de su domicilio en la colonia Fuente de Roma por Abel Coronado Núñez sin autorización legal y hasta el momento se desconoce su paradero.
Se considera que la vida o la integridad física de la niña se encuentra en peligro. Se pide por cualquier información que ayude a dar con el paradero de la pequeña y se comuniquen al número 911 o al teléfono 6622-898800. Ahí está esta alerta Amber que la fiscalía activó por esta pequeñita que fue sustraída de su propio domicilio. Ya no dice la nota si la persona que la sustrajo es familiar o no, ya no dice absolutamente nada. A ver si puedes contestarme ahí el teléfono que está entrando una llamada, por favor. Bueno, y en más información, mire, ayer por la lluvia ya no hubo grupo, ¿se acuerda que iban a venir como los de Agua Prieta, cómo se llama, Imperiales? Sí. ¿Se acuerdan que iba a venir el grupo Imperiales? Pues ya no hubo por la lluvia, no llegaron, pero yo me di una vueltecita ahí por la plaza, bueno, no por la plaza, por la Juárez más bien en el carro, y la gente encantada de la vida porque ya para las 8 de la noche ya no estaba lloviendo, y encantadísima la gente, la verdad que hasta disfruta uno ver, ¿no?, que andan ahí comiendo nieve. Yo también, fíjense que me compré unas fresas con crema, ufa, híjole, qué bárbaro, comiendo nieve, comiendo churros, caminando duritos también, la gente aprovechó que el clima estaba fabuloso ahí para caminar en la plaza y relajarse, si nos hace falta, la verdad, relajarnos, caminar a gusto y salir, ¿no?, salir de la rutina. La verdad que sí, lo disfrutaron las familias que fueron, pese a que no se pudo presentar el grupo. Fíjese que estaba pensando yo que, por ejemplo, ha ocurrido en los últimos miércoles de serenata, que llueve como a las 5 de la tarde, ya para la, y está así el chipichipi, ¿no? Ya para las 7, por ejemplo, ya no hay lluvia, y para las 8, pues la serenata es de 8 a 10, y de 8 a 10 pues no está lloviendo, y eso ocasiona que los grupos no se puedan instalar, si está húmedo, si llovió, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades habría de que, no sé si se pueda, la verdad, de que por lo menos si no alcanzan a llegar los grupos que pongan música programada ahí? No sé si se pueda, les digo, porque también no sé qué tan peligroso sea si llovió y si se pueda. Pero es una sugerencia nada más, y si alguien sabe de cables y de eso, pues que me digan si es posible o no es posible. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá, muchachos, o será peligroso? ¿Verdad? Yo digo, pero bueno, no soy experta en cables y en cosas eléctricas, pero pues la gente, al menos estas vacaciones, hombre, la gente sí salió anoche, ya es la segunda vez que el grupo, no es por el grupo, pero ya es la segunda vez que nos cancela el grupo porque vienen desde Agua Prieta, y si está lloviendo horas antes, pues ahí está la cosa, ahí está el meollo del asunto. Y pues no sé si los grupos locales nos la habían hecho así, no me acuerdo si llovió a las 5 o 6 de la tarde, para las 8 ya estaba sin lluvias y si han tocado, la verdad no me acuerdo. Chécale, porfa, porque está suena y suena el teléfono, el WhatsApp de cabina, y no sé qué están mandando ahí. Chéquenle, por favor, a ver qué está llegando. Bueno, en más información, ay, esta nota no les va a gustar nadita. Dice, aviso a la comunidad en general, por medio de la presente, se informa a la ciudadanía que debido a los trabajos de reparación de daños eléctricos provocados por la lluvia y rayos del día de ayer en el sistema del río, se suspenderá el servicio a partir de las 11 de la mañana del día de hoy, jueves. Se reanudará a partir de las 3 de la tarde de este mismo día, paulatinamente en las siguientes colonias. Aquí le va: Mesa Sur, Planta Nueva, Colonia Ayuntamiento, El Hoyo, Fortín, Estadio, Campestre, Campestre Oriente, Recintos del Cobre, Mesa Norte, Boulevard de Anza,
Mártires de Cananea, Fonapo, Campos Mineros, Minera 1 y 2 y Santo Niño, Los Pinos, Agropecuaria, Primero de Junio, Nuevo, Buenavista, Dorado 1 y 2, Villas de Cananea, Napoleón Gomezada, Nuevo Cananea, Valle Grande, Leyes de Reforma 1 y 2, Valle Dorado, Valle, no, pues es todo Cananea, oye, a ver, Valle Dorado, Valle del Cobre, Río Blanco, Empacador y Carretera Cananea, Agua Prieta. Pues es todo, ¿no? Es todo Cananea, a ver. O el centro, ¿no? A ver, Recintos, Mesa, pues Santo Niño queda por acá más o menos por el centro. Los Pinos, pues casi todo Cananea. Pues armarnos de paciencia, armarnos de mucha paciencia y ¿qué? De garrafón, garrafón, no, está muy caro el garrafón de agua. ¿Cuánto cuesta? 12 pesos el garrafón de agua. Y no, mejor hay que siempre juntar agua, tener ahí, tener en existencia, porque como está ahorita la inflación y de andar comprando garrafones de agua como para bañarse o para el sanitario, pues está de pensarse, ¿no? No, mejor hay que agarrar agua, tenerla ahí en existencia siempre. De todos modos, siempre nos está fallando el agua, ya sabemos. Así que mejor hay que programarnos. Bueno, vámonos con más información. A ver, qué vamos con patrocinadores. Yo creo que nos vamos con patrocinadores. A ver, y muchísimas gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores. Sumamente agradecidos con todos ustedes, porque gracias a ustedes es posible la realización de estos programas en vivo, pero también tener la primer radio comunitaria aquí en Cananea. ¿Te hace falta tu educación preparatoria? ¿Deseas concluirla en corto tiempo? Instituto IPET te ofrece las mejores opciones educativas. Hay preparatoria en 2 años para jóvenes, preparatoria en 1 año para mayores de edad y lo mejor, preparatoria express en tan solo 4 meses, 100% virtual, sin exámenes. Contamos con carreras técnicas que son asistente educativo, aduanas, contabilidad y enfermería. Están avaladas por la Secretaría del Trabajo y por la SEP. Licenciaturas con titulación automática, administración, psicología, trabajo social, criminalística y derecho. Estamos incorporados al Instituto Bicentenario. Inscripciones abiertas todo el año con horario de clases reducido y opcionales. Próximo ciclo inicia el 29 de agosto. Infórmate a los teléfonos 645-33-330-24 y 645-690-1824 o acude a calle Cuarta y Avenida Obregón en la mera esquina. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, IPET. Con sorteos Newman entre amigos, ¡sí ganas! Contamos con diferentes dinámicas y con las más altas probabilidades de resultar premiado, ya que todos nuestros sorteos se realizan con muy pocos boletos. Los premios van desde automóviles, premios en efectivo, celulares de alta gama, pantallas gigantes, lo más nuevo del mercado. Todo lo hacemos en base a la Lotería Nacional. Siempre existe un ganador. Nuestros sorteos no se cancelan, no se posponen, se vendan todos los números o no se vendan. Tenemos responsabilidad y palabra ante todo. ¡Hazte un ganador! Recuerda que el que no arriesga, no gana. Sorteos Newman, entre amigos, patrocinador de Oro Radio. Panadería El Gran Danés. Aquí vendemos todo tipo de pan dulce, donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Contamos con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez, en la colonia campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de Panadería El Gran Danés.
También está presente Taquería La Pasadita, Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En Taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la Yerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro, y también estamos en la calle 8. Oye, ya me dijeron que sí hubo, que empezó más tarde. Fíjense, yo a la hora que me di la vueltecita por ahí por la Avenida Juárez fue eso de las 8:15. Y como no vi nada en el kiosco, dije, pues no hubo. Lo que sí, la gente encantada estaba. Eso sí, vi a la gente muy contenta, disfrutando. Y nos dice el Soto que sí hubo serenata, que un poco tardecito, dice, pero que sí. A ver, ¿qué dijo? Buena tarde. Sí hubo. El grupo siempre se presentó un poquito más tarde, pero sí hubo. Ah, con razón. Bueno, pues yo pasé por ahí como a las 8:15 más o menos. Les digo, me fui por unas fresas con crema y pues como no oí música ni vi nada de movimiento en el kiosco, ni vi música. Pero mire, ahorita vamos a subir algo a redes sociales porque ya me mandaron aquí que sí hubo. Y ha de haber estado buenísimo porque es tipo bandita, traen instrumentos de aire. Los instrumentos de aire es el cuando es como tipo banda, sí, aunque se llama norteño banda, pues sí, excelente de haber estado, hombre, de lo que nos perdimos, los que fuimos muy temprano, qué bárbaro. No, muy mal. No, sí, la verdad sí me hubiera gustado quedarme un rato ahí, comerme las fresas con crema, ahí a gusto. A ver, mira el video, ¿qué tal? Ah, no, sí suenan bien. A ver. Híjole, de la que me perdí, la verdad, ¿eh? Se oye que estuvo padrísimo. A mí me encanta la banda, la verdad, me fascina oír la banda. ¡Qué bárbaro! Muy mal yo. Ya no me voy a volver a ir tan temprano. A la otra paso hasta la segunda hora, a las 9 de la noche, por ahí por la Juárez. Bueno, pues qué bueno que sí hubo miércoles de serenata. Ya decía yo, pues, ay, volvieron a cancelar, qué onda. Así las cosas. Vámonos con más información, pero antes agradecemos a todos nuestros patrocinadores, a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, a Soldadura Rodríguez, a IPET Cananea, a Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Tortas El Nano, a Luces I.O., a Cicres Persianas y Decoraciones, a New School Shop, a Mr. Wisi. Oye, cada vez somos más, ¿eh? Muchas gracias a todos los patrocinadores, de verdad, sumamente agradecidos con todos ustedes. Agradecemos también a Tortillas de Harina Escobedo. Ay, ¿cómo les caerían ahorita, aunque sea unos burritos así con de frijoles, una embarradita así de frijoles con un cafecito? No, no les caería mal, muchachos. Por favor, dice ahí nuestro productor de multimedia. Qué rico, qué bárbaro. Agradecemos a Autopartes Domínguez, a Colegio Advance, a Taquería El Estadio, que es otro rollo, a Nuevo Casa Lugo, a Paquete Llega Express, a Fumi Técnica Cananea, a Sorteos Newman Entre Amigos. Si desea comprar ahí un boleto, márquele, porque nos están pidiendo, a través de las redes sociales nos estaban pidiendo el teléfono ahí de Sorteos Newman Entre Amigos. Es el 645-105-4228.
Y vámonos con más información. Mire, la directora del CEBETIS 106 informa que aún hay espacios disponibles para nuevo ingreso y señala que tomaron nuevas medidas en cuanto al uniforme escolar para evitar que entren personas ajenas a la institución. Ya ve que han ocurrido ahí cosas extrañas de muchachitos, de jovencitos que no pertenecen a la escuela y que van y hacen de las suyas y luego les buscan pleito a los otros chamaquitos, a los que sí son de la escuela. Bueno, ya se sabe usted de esas historias, ¿no? Ni para qué mencionarlas. Vamos a ver qué nos dice la maestra, la directora del CEBETIS 106 al respecto. Bueno, Imelina Correa Morales, directora del CEBETIS 106. Miren, están ya de hecho los recursamientos empezaron el día de ayer y sí están trabajando tanto alumnos como maestros en estos recursamientos que vienen siendo de tres horas diarias para poder, pues, de alguna manera formar en lo que es el semestre en pocos días a los alumnos. Entonces, sí, casi el 100% de alumnos que tenía que venir a hacer recursamiento lo está haciendo. Número no lo tengo. Sí, el proceso de inscripciones ya se terminó, pero estamos recibiendo alumnos y tenemos todavía espacio para alumnos que de alguna manera no siguieron el protocolo para nuevo ingreso. Pues. Entonces, sí tenemos bastantes espacios para los que quieran venir, los estamos aceptando y los estamos recibiendo. Las reinscripciones van a ser del 15 al 17 de agosto, los que son regulares hasta con dos materias reprobadas. Y del 22 al 24 vamos a recibir a los irregulares son los que están haciendo recursamiento ahorita y que pueden tener, como lo marcan los convenios y los acuerdos, hasta 7 materias reprobadas. Entonces, tienen que pasar este periodo en el que están de recursamientos para que ellos puedan venir en esas fechas, porque sí tenemos alumnos que tienen, pues, más de 8 materias reprobadas. Se está pidiendo que firmen los acuerdos de convivencia, que realicen su aportación voluntaria y ya vienen aquí a la escuela. Se está llenando vía internet, vía un formulario, o los datos de ellos lo tienen que imprimir y tienen que traerlo ya bien. Miren, este semestre iniciamos personalizando el uniforme porque hemos tenido muchos problemas de acceso de personas que se ponen la playera blanca y hacen como que son alumnos de aquí, y nos dimos cuenta, pues, de que no, como se nos repitió mucho, se decidió personalizar por identificar de alguna manera al muchacho la playera. Sigue siendo polo, va a tener unos distintivos guinda y blanco en el puño de la manga, y va a tener en el cuello también una franja blanca. Entonces va a estar dividido el cuello guinda, dividido por esa marca blanca, va a llevar en la parte de atrás la palabra Linces, que es la mascota de la escuela, y en el frente va a llevar el logotipo de la Dejeti, al lado derecho va a llevar el nombre del alumno, y en el puñito de la manga va a llevar también CEBETIS 106. De esa manera, como no va a estar en cualquier comercio esa playera, nosotros pensamos que ya va a ser más difícil que se esté introduciendo personas que no deben aquí a la escuela o de manera incorrecta a la escuela. Entonces, el pantalón lo pueden adquirir en cualquier parte. Lo que estamos pidiendo es que sea corte recto, que no sea tubito, que no sean mallas, que sea un pantalón, si decimos tipo dikis, pero no tiene que ser necesariamente dikis. Nos están impermeabilizando. Oye, pues qué bueno que tomaron esta decisión ahí del CEBETIS con... Bueno, algunos padres de familia van a decir, ay, que el costo, porque antes iban con una playera normal y no había problema. Pues sí, pero eso ocasionaba que jóvenes
sin oficio ni beneficio, entraran a buscarle a los otros, a los estudiantes ahí del Cebetis, y bueno, pues se daban desde pleitos hasta lo que tú quieras, gustes, mandes y te imagines. Que bueno, ¿para qué mencionarlo? Pero qué bueno que tomaron esta decisión, hacer el esfuerzo. Oye, la otra pregunta que yo me hago con eso de que hay espacios ahorita disponibles, ¿se acuerdan cuando se hizo el cuello de botella? ¿Qué sería? Como el 2009. Bueno, del 2009 para atrás siempre se hacía cuello de botella de nuevo ingreso de la secundaria al Cebetis, porque no había otras opciones que fueran gubernamentales. Hay muchas opciones, pero opciones para la prepa de particulares. Y aquí la cuestión era, el Cebetis era la única institución gubernamental en donde, de menor costo. Oye, y que se están quejando por los 2,000 pesos que tienen que aportar del semestre los padres de familia. Yo entiendo que está difícil la situación, pero en lo mejor que se puede invertir es en la educación de los hijos, y que se están quejando ahí. Estaba viendo, precisamente creo que ese, en una publicación anterior que hicimos ayer, donde decía que es forzoso lo que les están pidiendo, que son 2,000 pesos el semestre, que bueno, mire, yo nada más le pregunto, ¿cuánto está dispuesto a hacer por sus hijos? Nada más, es la única pregunta que le hago. ¿Cuánto o qué está dispuesto a hacer por sus hijos? ¿Le parece mucho 2,000 pesos al semestre por lo que es el comité de padres de familia, lo que les pide? Porque ni siquiera es la escuela, es el comité de padres de familia, que para mantenimiento, que etcétera, etcétera. Entonces, pues, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, pues, es el estudio, hombre. Eso, el hacer el, no me gusta la palabra sacrificio, pero hacer el esfuerzo familiar de perdida, de decir, porque decían ahí, es que el semestre anterior nos dieron oportunidad de hacerlo en 2 pagos y que ahora no, y que, bueno, la cosa es estarse quejando, ¿verdad? Y cómo me encanta oír a Mirna Pineda, me regreso al principio del noticiero, porque me encanta, usted decide estar bien o estar mal emocionalmente, usted decide si es agradecido y le fluye o si dice no quiero, no puedo y hay que se las arreglen como puedan. Ahí ya es de cada quien también, ahí ya es de cada quien. Yo entiendo que la situación está sumamente difícil, que sí es cierto, es un esfuerzo grande para juntar esos 2,000 pesos, pero hablando se entiende la gente. Si le dicen ahí al comité de padres de familia, oye, pues podemos darlo en abonos o podemos, ¿qué pasó? Dice, los papás que no pueden pagar en una sola, sí, es lo que estoy platicando justamente. Dice, y se ofrecen convenios para los papás que no puedan pagar en una sola exhibición. Sí, justamente es lo que estamos, me están mandando mensajes la gente que precisamente de los comentarios que recibimos ahí en las redes sociales, donde la gente se queja. Hay opciones, pues, hablando se entiende la gente, la cosa no es tajante de que van a dar ahorita los 2,000 pesos y si no su hijo no va a venir. Hablando se entiende la gente, vaya y dígale, oye, ahorita no tengo más que 500 pesos o 300 pesos y es un esfuerzo que estamos haciendo como familia, vamos a dejar de comprar otra cosa por comprar esto y vamos a ir abonando conforme vayan pasando el semestre. O sea, al final del día, pues tiene 4 o 5 meses, se le dice semestre, pero, o sea, el semestre se supone que son 6 meses, ¿no? Pero al final del día son como, en realidad son como 4 meses de clases, entonces tiene como 4 meses para estar abonando ahí de 500 en 500 mensuales, por ejemplo. Hacer el esfuerzo como familia, pero como dicen, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo, así que ustedes deciden qué es lo más importante, si un six, una fiesta, una carnita asada, o
si los estudios de su hijo o hija. A ver, bueno, así las cosas, así las cosas. Y en otros temas, ay Dios, a ver, le quiero marcar, le marcas a Heriberto Verdugo, por favor, aquí en mi celular. Me manda buzón, creo, verás, que parece que reagendaron la visita del secretario de Gobernación a Cananea, que siempre no va a ser este fin de semana, sino hasta el próximo. Tenemos agendada una entrevista ahorita con Heriberto Verdugo. Parece que se quedó sin batería o algo pasó, pero ahorita vemos, ahorita vamos a tratar de contactar con él para que nos dé información de primera mano y que nos diga, porque incluso hubo una reunión en días anteriores del sindicato que citaron y demás para ver los puntos que se iban a tratar. Bueno. Aquí está, Heriberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmín. Buenas tardes, me gusta saludarla. Igualmente, oye, estaba viendo que pues se reagenda con ustedes el secretario de Gobernación. Sí, hombre, se reagenda para la siguiente semana, no tenemos todavía la fecha. Ajá. No tenemos todavía la fecha exacta, pero sí nos solicitaron a través de nuestro presidente y secretario general, el señor Napoleón. Ajá. Que si podíamos regendarlo, y nosotros estuvimos de acuerdo, siempre buscando pues, continuar con el tema del diálogo y la admisibilidad que hemos tenido por parte de la comisión. Y se reagenda para la siguiente semana, no tengo la fecha, te lo repito, pero sí tenemos ahí un acuerdo de asamblea que se sacó el día allá. Oye, ¿y qué acuerdos hubo en la asamblea? La asamblea el día de ayer era para tres cosas. Una, que no lo teníamos previsto y así era la convocatoria. Una, dar a conocer el tema del sábado 13, donde nosotros estábamos solicitándole a la asamblea llevar con rectitud y respeto para poder tener un entendimiento entre los funcionarios que estarían y obviamente la base. Uh-huh. Que no es un tema que se tendría que llevar a discusión o alguna propuesta a la misma, pero sí tener siempre ese respeto que nos ha caracterizado para todos los aquellos que están aquí en nuestras casas, ¿no? como buenos anfitriones. Uh-huh. Y poder llegar a un acuerdo entre todos de poder meter a los mejores oradores por los tiempos que nos estaban solicitando de México. Uh-huh. Llegamos al acuerdo entre todos, en consenso, que son dos compañeros que estarían haciendo el uso de la voz por los 625 familias, uh-huh. que sería el compañero Guadalupe Coronado, un ex secretario general con bastantes tablas y con todos los conocimientos del mundo para poder discernir, poder coincidir con el interés propio de la base y obviamente pues de la mejor manera poder explicarlo. Hay otro chavo ahí, pues dentro de lo que cabe chavo, que es el compañero Jesús Gurrola. Se ha distinguido dentro de la base por conocer el tema mucho sobre el tema de la admisibilidad, sobre el tema de todo lo que compete a eso, y ha sido uno de los más precisos a la hora de su participación. Lo metimos democráticamente a la asamblea y también se quedó como tal. Son dos compañeros, uno que generaría la certidumbre en todas las generaciones, que sería Guadalupe Coronado, y obviamente otro que sería un complemento de lo mismo a través del compañero Jesús Borrona. Eso sería el primero y el segundo punto, y el tercero era entregar camisetas que mandamos a hacer para que todo el mundo tuviera la camiseta roja que nos identifica. Sí. Oye, dentro de eso, sí, dentro de eso, sí. ¿En qué postura están en este momento ustedes? Están, porque leía por ahí que estaban desesperados, que no esperaban que se pospusiera por segunda vez. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué postura? ¿En qué ánimo? Mira, yo te doy un panorama y te empleo. Trato de ampliar para que tengas la idea. Sí. Los puntos de nosotros eran esos el día de ayer en la asamblea. Sí. Y darles a conocer a nuestros compañeros que los 622 compañeros hemos sido amparados. Porque has de saber tú que la semana pasada o antepasada estuvimos pidiendo la firma para un amparo. Uh-huh. ¿Para qué? Para cualquier situación que pudiera generarse. Porque nosotros estamos en una postura, si bien es cierto, buscando que esto se resuelva por medio de la admisibilidad. Hemos sido flexibles, claro. Somos agradecidos por el gobierno que nos ha escuchado por primera vez, también lo reconocemos, pero también, si no hay un hartazgo, sí hay una falta ya de seriedad
en querer llevar este movimiento por más allá, donde ya no alcanzaríamos mucho ni tan siquiera a verlos. Desgraciadamente, la semana pasada se nos adelanta el número 39, un compañero muy querido por todos nosotros, que pues él se fue con toda la ilusión de que esto terminara de la mejor forma, y como todos pensamos ver un feliz, ¿no? Sí. Entonces, la postura de nosotros sigue siendo la misma, flexibles, pero también a la vez firmes. Si para nosotros la semana que viene no hay una respuesta que nosotros estamos solicitando, a que ya la sabe, porque la propuesta ya no la tiene el sindicato minero, el senador de la República ya le entregó la propuesta clara al secretario de Gobernación. La sección 65 ponderó esa propuesta y obviamente en esa estamos trabajando. El regreso al trabajo a salarios caídos, o si hay otra propuesta por parte del gobierno, valorarla en una asamblea y tomar decisiones de la mejor manera. Esa sería la nuestra, ¿sí? Uh-huh. En ese contexto. Pero también nosotros tenemos una postura. Sí. Que si para la siguiente semana no hay respuesta a eso, vamos a convocar. Es un día que ha cambiado la historia de Canela, el 20 de noviembre, el 20 de agosto, hemos de recordar que lo que sucedió en 1989 es un día que no podemos recordarlo con el Domingo Verde. Fiesta, el Domingo Verde. Entonces nosotros, si para el día 20 de agosto no se da cumplimiento a lo que nosotros creemos que debe ser, saldremos a las calles a tomarlo. Los 622 compañeros ya tienen los amparos para cualquier acción de la justicia. Uh-huh. Y por lo tanto, pues, no estamos haciendo otra cosa más que exigir un derecho y una libertad de expresión. Y vamos a salir a las calles a hacerlo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Oye, Eri, a mí nada más hay un punto que me preocuparía. Porque me platicaban hoy en la mañana, me decían, no, pues es que ya en grupo, quién sabe, y en asamblea, y que les digan que no tienen nada, pero la parte que me preocupa es que hubiera un conato de violencia y estuviera aquí el secretario de Gobernación. Eso no debería de preocuparse, y se lo digo con toda la honestidad del mundo, Yasmín. Sí. Ya que eso no podría suceder. Okay. Y tampoco se daría aquí. Los 622 o los 500 o los 400 compañeros que siempre asistimos, ajá, son gente madura, gente respetuosa, gente que se ha forjado con respeto y con lealtad. Eso no sucedería nunca. Aquí okay. No estamos en una cantina y uh-huh. Tampoco somos unas personas que podríamos manejarnos de esa manera. Aquí es una sección seria, lo hemos demostrado durante tantos años. Y ha habido momentos tan álgidos entre nosotros que nos hemos sabido dar nuestro lugar y nuestro respeto. Más ahora con la institucionalidad y la investidura de las personajes que estarían ese día aquí con nosotros. Nosotros tenemos la seguridad y la certeza que no sucedería. Entonces podemos estar tranquilos desde ese punto de vista. Digo, porque si hubiera un conato de violencia o algo, se vendría a complicar más la cosa, ¿no? Que al final del día lo que todos queremos es que se resuelva el asunto de la 65. Lo que menos tenemos en mente nosotros que pueda suceder eso. Okay. Porque pues, no está en el staff, ni tampoco lo buscaríamos. Uh-huh. Sí, al salir a las calles, hemos sido mediadores uh-huh. con la gente que en su momento está harta y cansada de vernos cuando paramos la carretera. Siempre fuimos la forma de menear, por uh-huh. no llegar a un enfrentamiento. Ahora imagínate, con la edad que tenemos nosotros, la esperanza que estriba en el gobierno federal, porque somos hombres de fe y de esperanzas, creemos. Y sabemos que el único que puede resolver este tema es el presidente de la República. Le hemos entregado nuestra confianza a él y que seamos nosotros los que creemos ese problema. No está. Okay. Podemos estar tranquilos entonces. Podemos estar tranquilos en ese aspecto entonces. Claro, siempre, porque aquí hasta ahorita nunca ha sucedido eso. Oye, y además que ya le aprendieron, ¿no? Uh-huh. Ya le aprendieron también, pues, o sea, que aquí las cosas se hacen de manera planeada y mesurada y han alcanzado más cosas, o sea, han avanzado más. Yasmín, lo que pasa es que muchas veces, no hablo en lo personal y lo personalizo, pero desgraciadamente muchos medios así nos han vendido uh-huh. y no podemos nosotros ni permitir uh-huh. ni aceptar que lo hagan y continúen queriéndolo hacer. Uh-huh. Aquí hay una sola cosa, sí. La invitación fue hecha por nosotros, al gobierno federal, lo aceptó de buena manera el secretario de Gobernación. Ajá. Seguimos confiando, sabemos que cuando una cosa no se da de inmediato, tampoco lo podemos presionar, pero lo único que sí estamos es pidiendo que los procesos que nos pidieron, como es el tema del Infonavit, el tema del Seguro Social, el congelamiento de cuentas, uh-huh. por lo menos que se visore y que nos digan que ya están resolviéndose. Si no se resuelve lo más mínimo, pues tampoco nosotros tenemos ya esa seguridad que se va a resolver el problema principal. Entonces, la postura es esa.
salir a las calles, no al, en el recinto, en las calles iríamos nosotros a exigir como parte de lo que nos marca la Constitución, ¿no? Sí, será crucial entonces la visita del secretario a Cananea. Y nosotros estamos esperando con todo el debido respeto, la seguridad nosotros somos nuestra propia seguridad, y la seguridad para él somos nosotros, y créame, y así como viene, se va a ir, porque no es la primera vez que he estado aquí en Cananea, y no queremos que sea la última más. Ahora, si viene, como nos lo demostró el día que estuvimos en la mesa, de buscar que esto, el encono que no les pertenece a su gobierno, pueda resolverse de la mejor manera. Excelente, excelente. Pues la verdad, felicitarlos por esa madurez, Heriberto, la verdad que es un antes y un después, los años han enseñado, los golpes de la vida también, y ahora que se está dando este acercamiento con el gobierno federal, con el gobierno estatal también, para una solución dentro del plan de justicia para Cananea, que dicho sea de paso, ustedes lucharon para estar dentro del plan de justicia para Cananea. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted, nada más quisiera también acotar algo ahí que es, que es muy importante. Ahorita está saliendo en una página que se llama Minería México, dice Atención Comunidad Minera de Cananea. Sí. Está, nos clonaron. Ajá. El formato con que sacamos la convocatoria. Ajá. Y en ese formato están manejando que nosotros estamos diciendo lo contrario para el día, para el día 13, te lo leo. A ver, ¿qué dice? Bueno, dice, esto es una cosa que vas a leer, pero que no es postura de ustedes. Sí, y una vez lo voy a dejar precisamente a lo que usted está mencionando y que es muy interesante, el tema de algún conato de violencia o algo. Ajá. Pues queremos dejar muy claro que no sucedería. Mire lo que está sucediendo acá. Dice, Minería México, la página, atención de la comunidad minera de Cananea, dice. Atención, comunicado importante, dice. A todos los miembros activos de la heroica y combativa sección 65, se les informa que se cancela la invitación del secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, a la asamblea programada para el día 13 de agosto del año en curso. Los mineros no aceptamos que se violen los acuerdos que se tomaron en la reunión pasada en la ciudad de Hermosillo en presencia del secretario de Gobernación y gobernador del estado de Sonora. La sección 65 no está en venta y no formarán parte de la campaña presidencial del licenciado Adán Augusto López Hernández, y si antes consultar por la base, atentamente, Comité Ejecutivo Local, Consejo Local de Vigilancia y Justicia. Eso nosotros no somos los responsables de manejarlo ni hacer el manejo. Está saliendo en esa página. Qué bueno que haces la aclaración, Eri, precisamente lo que decías hace rato, esta... Que utilizan medios de comunicación precisamente para desviar la atención hacia una cosa política que a ustedes lo que quieren es que se les resuelva, pues. Claro, nosotros, tú lo decías, se lo has venido manejando en tu medio, y luego que aquí lo que más importante es esto ya salir de la mejor manera para nosotros propiamente y para la comunidad. Sabemos que hay muchos intereses de que no quieren que esto se resuelva porque ellos tienen generando pues una utilidad no en lo colectivo, sino individual, y sabemos quiénes son también. Pero bueno, en este caso, nos deslindamos completamente de ese manejo que se está dando a través de esa página, y aprovecho tu medio para hacerlo extensivo. No, qué bueno que lo mencionas, y esperaremos la visita del secretario de Gobernación y que den estos pasos, que avancen, ya sea como lo mencionabas, que haya una liquidación o contrato de nuevo al empleo, pero si hay divorcio, pues como bien lo mencionabas, que cuesta, ¿no? Sí, nosotros estamos así, con esa madurez que tengo que decir, nosotros no estamos ni cansados ni vencidos. Lo único nomás que queremos nosotros que sea un sí o un no, pero que ya no lo digan. Tenemos otras alternativas. Esas alternativas, bueno, mejor muchos de nosotros ya no alcanzaremos a verlas, pero son alternativas que el propio Estado mexicano considera y coincide con la Comisión Interamericana, que todos los derechos en los gobiernos pasados se nos fueron violentados y violados. Y eso pues obviamente quedaría fortalecido en su momento dado nuestro dicho, al momento de pasar a Costa Rica, allá a la Corte Interamericana, pero eso llevaría tiempo. Lo que menos tenemos es nosotros tiempo, por eso estamos buscando todas las vías, todos los medios, para que a través del Estado mexicano podamos llegar a una conciliación
donde todos podamos lograr el objetivo. Que no haya vencidos ni vencedores, simplemente una justicia, y lo que más hemos anhelado durante estos 15 años. Muy bien, Eri, pues agradecerte infinitamente que nos hayas contestado la llamada, que nos des el panorama general, que nos des el sentir también de ustedes, que nos expliques específicamente que ustedes no son responsables también de esa publicación, y bueno, pues esperaremos la visita del secretario de Gobernación y esperemos que haya avances significativos después de 15 años de lucha. Claro que sí, pues ahí vamos a estar pendientes para cualquier cosa y a tus órdenes como siempre. Dios mío, es un gusto poder compartir lo bueno y lo malo a través de tu medio. Muchas gracias, buenas tardes, Eri. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está Heriberto Verdugo, delegado del Sindicato Minero Nacional, y hace la aclaración de que no son responsables de la publicación de ese medio, ¿cómo dijo que se llama? Minería, algo de minería. Ahorita vuelvo a checar cómo dijo que se llama el portal ese. Bueno, vamos con patrocinadores, regresamos. Si se te antojan unos ricos mariscos, ven a Mr. Wisi. Aquí con Mr. Wisi encuentras un lugar para chuparte los dedos con los más sabrosos aguachiles que hayas probado jamás, ceviches y tostadas. Pídelos con la salsa de tu preferencia, en salsa negra, salsa roja, los verdes, mango habanero o sweet spicy. Nuestra deliciosa variedad de tostadas, la de ceviche, la master, la especial, Mr. Wisi o la chorreada a tu gusto. Además, los tostiaguachiles fritos con ceviche y tu bebida preferida. Nos ubicamos por acá en la Avenida Juárez entre Sexta y Séptima, a unos pasos del semáforo. Te atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de jueves a lunes. Llama y ordena al número de teléfono 645-105-6458. Solo los jueves, en la compra de un aguachile, llévate unos fritos con ceviche a mitad de precio. Mr. Wisi. En Tortillas de Harina Escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera, ideal para restaurantes, y la tradicional tortilla para lonches, especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha y a un precio justo, solo 24 pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región. Somos las de la etiqueta naranja. Búscala en todos los comercios, expendios, changarritos y en la tiendita de tu barrio. De seguro las encuentras. Estamos ubicados en Avenida Juárez y Segunda Este, en las meras cabañitas, donde te atendemos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. O bien márcanos al 645-115-3024 y 645-113-8952. Tortillas de Harina Escobedo. Nuevo Casa Lugo, listos para atenderte con más de 100,000 artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil, y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surtida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1, teléfono 645-33-231-56, Nuevo Casa Lugo. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Ay, ya hace hambre, ya está haciendo la comida. ¿Qué está haciendo de comer? Oh, qué rico, ¿no? Qué sabroso. A ver, ¿qué se me antoja para comer? No, sí, se me antoja algo de ahí de Mr. Wisi. Ufa, una tostada de esas de tres pisos. ¿Quieren, chamacos? ¡Qué rico! Sí, ahora quiero algo del Mr. Wisi, fíjate. ¡Qué delicia! Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a escuchar
Esto, una historia del cronista de la ciudad, de nuestro cronista de la ciudad, de Isauro Jerez Rochín, acerca del libramiento de Cananea y lo interesante que está. Vamos a escucharlo. Miércoles 24 de agosto de 1988 es un día que quedará plasmado en la historia de la ciudad de Cananea, en la historia de una familia minera que se merece todo por su espíritu progresista y tesonero. Un paso más en la historia de nuestro pueblo se ha escrito, gracias a un esfuerzo conjunto en el que participaron el gobierno federal, el estatal y la empresa minera. Esto es el anhelado camino de libramiento que el 24 de agosto de 1988 abrió sus puertas, dando cabida a la apertura de nuevos horizontes en el desarrollo urbano de la ciudad del cobre. Hace relativamente poco tiempo, con la noticia del inicio de la construcción del camino de libramiento, nació la esperanza de los cananenses de contar con un acceso directo a las instalaciones de los camiones de carga pesada, evitando así el paso de estos vehículos por las calles de nuestra ciudad. El 20 de septiembre de 1986, el señor gobernador del estado de Sonora, ingeniero Rodolfo Félix Valdés, y el director general, licenciado Emilio Ocampo Arenal, dieron el banderazo de salida poniendo en marcha los trabajos del camino de libramiento, que en ese momento había dejado ya atrás la etapa del proyecto ingenieril. La realización de este importante proyecto de comunicación terrestre tuvo su origen en un convenio celebrado el 24 de abril de 1986, en el que Compañía Minera se responsabilizaba de la construcción de las terracerías, el gobierno del estado del sistema de drenaje y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la pavimentación y de los señalamientos. El 10 de agosto de 1987, a menos de un año de iniciada la construcción del camino de libramiento, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, en su visita a Cananea, observó los avances en las obras de esta vía, constatando entonces un 70% de avance, aun a pesar de las modificaciones realizadas al proyecto. Así, una a una se fueron alcanzando las metas planteadas hasta llegar al culmen de un gran esfuerzo, la realización del camino de libramiento. En 1988 vivimos con gran júbilo la inauguración de la magna obra, de la que la sola construcción de la terracería implicó una erogación por parte de la minera de Cananea de 300 millones de pesos, utilizando 11.344 horas máquina, con el esfuerzo de un destacado equipo humano que conjuntó un total de 39.023 horas hombre. El ingeniero Rodolfo Félix Valdés, acompañado del ingeniero Froilán Vargas, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, y del director de Administración, ingeniero Francisco Murrieta Garza, dieron el banderazo de salida, anunciando la apertura de este importante corredor, que significa un considerable incremento de seguridad vial y un deterioro inferior en las calles de nuestra ciudad. En el kilómetro 77 de la carretera Imuris-Cananea, donde hace entronque el camino de libramiento, el ingeniero Armando Murrieta, responsable de las obras de terracería, hizo una concreta y objetiva explicación de los trabajos realizados. Más tarde, el señor Rafael Carrillo Monzón, presidente municipal de Cananea, en nombre de la comunidad cananense, agradeció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno del estado y a la Compañía Minera de Cananea por este paso tan importante que repercute directamente en la seguridad de los habitantes de Cananea. Luego de realizada la ceremonia de inauguración, ante el aplauso de los asistentes, iniciaron su tránsito los camiones que transportan el concentrado de cobre, abriendo así una página más en la progresista historia de Cananea y su empresa minera. Muchas gracias. Muy buenos días, servidor Isauro Jerez Rochín, cronista de la ciudad.
Pues ahí está, muchas gracias al cronista de la ciudad, Isauro Jerez Rochín, por esta magnífica crónica que nos hizo llegar. Oye, que va a haber algo en el Tamosura, a ver, ¿qué va a haber en el Tamosura? Carreras de relevos, algo así estaba viendo, aquí está, Parque Tamosura, dice esta nota publicada en elmineral.com.mx. Parque Tamosura invita a familias a carrera de relevos este sábado. Para disfrutar lo que resta de estas vacaciones de verano, el Parque Tamosura organiza una actividad familiar para todos aquellos que gusten de los retos en equipo, pues se trata de una carrera de relevos donde se premiará a los primeros lugares. Alan Ortega, encargado de la organización, explicó que la carrera se dividirá en tres etapas con diferentes desafíos, donde los participantes deberán correr, saltar y ser ágiles, pero sobre todo trabajar en conjunto. Los tres equipos con mayor puntaje recibirán en orden el premio según ellos mismos elijan. Estos serán un combo de boletos y alimentos para Cinemex, mira, está bien, pases de visita al Centro Deportivo Tamosura, así como un paquete de juego y comida en el Alboa. Hoy están buenos los premios, está bien. Dice, cada equipo debe ser integrado por 5 familiares, y debido a que aún hay cupo, invitó a inscribirse a esta carrera que se realizará el día sábado 13 de agosto a partir de las 4 de la tarde en las áreas verdes del parque. Para registrar a su familia solo tiene que comunicarse al 645-113-1531. Ya me mandaron aquí el screen de lo que me estaba platicando Heriberto Verdugo, que es el portal, es Facebook nada más, ¿no? No es, chécale si tiene página, o nada más es Facebook. O sea, página me refiero a que si está en la web, así como nosotros que tenemos en la web elmineral.com.mx, y aparte tenemos el Facebook, y que se llama Minería México, es el boletín que estaba comentando Heriberto Verdugo, que se deslindan de esa publicación, que hagan caso omiso. Bueno, vamos con más patrocinadores y regresamos. Qué rápido se nos va la hora, ¿verdad? Vamos a tener que empezar a hacer 2 horas de noticiero a lo que veo. ¡Qué bárbaro! Bueno, vámonos con más patrocinadores. ¡Oiga! Taquería El Estadio es otro rollo. Cuentan con tacos de asada, adobada y tripa, además de los burros percherones, caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos, con un menú de lo más delicioso. Taquería El Otro Rollo está ubicado en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906 y también en carretera Caranea a Bacoachi, pasando la comandancia. Abrimos de lunes a domingo de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. ¡Es Otro Rollo! Colegio Advance te ayuda a terminar tu primaria, secundaria y preparatoria en poco tiempo. También cuenta con carta alianza con la UVM, que te ofrece licenciaturas, posgrados y maestrías. Colegio Advance te ofrece los mejores planes de estudio para que termines tu formación de nivel básico, medio superior y superior. Aprovecha que tanto primaria como secundaria es gratis. En preparatoria te ofrece las especialidades de auxiliar de enfermería, auxiliar de psicología, inglés, minería, criminalística y seguridad. Inscripciones abiertas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados cerca del Monumento de los Mártires de 1906 por el Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara. Si mencionas que escuchaste esta información en Oro Radio o en el periódico El Mineral, te hacen un super descuento. Así que aprovecha, no dejes pasar la oportunidad de terminar tu preparatoria y carrera para que se te abran las puertas a mejores oportunidades. Para más información, márcanos al 645-33-078-03. Tortas El Nano, las tortas más reportadas de la ciudad. Te invitamos a saborear nuestra exquisita variedad en tortas. Tenemos las tradicionales de jamón con queso, pierna, mixtas, milanesa y de pechuga. Nuestras deliciosas especialidades que son de carne asada, la torta, la chilanga, cubana, la mariachi y la suprema.
todas acompañadas de papas a la francesa. Y por si fuera poco, prueba nuestro variado menú de hamburguesas. Pregunta por ellas. Y la bebida de tu predilección también la tenemos. Y ahora, con la rica birria y cabeza en órdenes, tacos y, por supuesto, las tortas. Visítanos frente a la estación del ferrocarril, donde se unen la Sinaloa y Campos Mineros en la mera esquina. O bien, pídela a domicilio marcando al 645-33-183-19. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Descansamos los miércoles. Tortas El Nano. Te esperamos con las tortas más reportadas de la ciudad. La tradición en Cananea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. Bueno, pues ya me voy, ya, oye, se me va volando la hora, ya son las 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya está aquí Andreita, dice que viene al millón a las 2 de la tarde el mono. Oye, anoche, bueno, a las 3:30 Rogelio y a las 8 el mago, que anoche el mago ya le conectaron el internet, ya tiene internet, ya nos pudimos conectar a la capital del sol. Y cómo tuvo llamada, que cómo lo extrañaron. Ay, ese mago, qué ratingazo tiene, qué bárbaro, ¿no? Bueno, ya me voy, muchas gracias. Se despide ustedes, Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.